Hola, comadres, comadres, el día de hoy les tengo este maquillaje, espero que les gustan y que lo practiquen. Ustedes saben, uno aprende más con la práctica. Es un maquillaje así entre natural, entre fuerte, para una salida, para alguna fiesta, para alguna boda, para lo que se les ocurra, hasta para ir a trabajar, hasta para ir por el niño a la escuela, como lo haré yo. Comadres, nos vemos muy pronto y pues adelante, ahí está el video. Bien, voy a empezar, comadres, con el lado de acá. Ya, ya aquí lo terminé y voy a empezar a tomar como base este. Qué mona. Voy a usar un color clarito como base para ya grabarlos. Aquí estaba el modo. Voy a utilizar esta paleta de Too Faced, la chocolate, para utilizar como color de base, que va a ser este color, el Rolling in Dark, algo así. Lo vamos a difuminar primero, comadres, en todo su ojo. Lo voy a usar así como una base y vamos a difuminarlo. En el párpado medio, en la mitad, vamos a agregar este color, que es un café. Si tú no lo tienes, no importa. El color se llama Cocoa Truffle. Si tienes uno así, voy a seguirlo difuminando. No se preocupen si se pierde lo que ustedes están imaginando. No se preocupen si se pierde, porque hagan de cuenta que ya ahorita lo corregimos con el corrector. Aquí vamos a agregarle el Lot Cocoa, que es un tono nacarado, pero también lo voy a combinar con el Hola por Dola, así se llama. Voy a combinar estos dos. Con la base de Kat Von D, así como corrector para limpiar mi ojo y limpiar algunas otras áreas. De ahí voy a utilizar la sombra chocolate de nuevo y utilizaré el color Teasing Diamonds, que es un tono como plateado con destellos así brillositos, y utilizaré para delinear mi ojo la sombra Cocoa Trufa. O puedes utilizar algún café oscurito, ese es para delinear la parte de abajo del ojo. Después la voy a tratar de difuminar y de ahí voy a continuar con las pestañas. Las voy a enchinar. Los dos máscaras de pestañas que utilicé viene siendo de la marca IM, viene siendo de México ese producto, y el pegamento que uso es el dúo, no el blanco, sino que es el transparente. Ese la verdad me gusta mucho más que el otro y se los recomiendo mucho más. Espero que les sirvan estos tips y voy a también utilizar el polvo compacto de Bisú también para limpiar. A ver qué tal, se me llenó la tarjeta justo en el momento de la pestaña. Bien, me la voy a aplicar, comadres. Ay, 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 yo soy, no creo que yo soy una gran experta. Necesito el espejo. Yo me la aplico. Y esta es la paleta de Jalisco. Voy a utilizar esta. Los tinis que yo lo he utilizado en otras, y la paleta de Jadis, voy a utilizar el Aloha Luz para darle esa iluminación. Y yo creo que vuelvo a repetir para sellarlo bien.
Voy a utilizar este delineador de Victoria's Secret. Y este labial, ya supe cuál era. Es el Peach de BT. Pity. Entonces voy a delinearme. Comadres, espero que les haya gustado este tutorial, pues hecho con mucho cariño para todas ustedes, con mucho amor, paso a paso, y pues nos vemos muy pronto, comadres. Si les gustó, ya saben, le dan like, pues si no, pues qué se le va a hacer, ¿no, comadre? Los números lo dicen. Si no les gustó, ya saben, y compárteme en sus redes sociales para seguir creciendo, comadres, para no quedarme estancada, que avancemos, ¿no, comadres? Y nos vemos muy pronto. Bye. Dios me los bendiga.